Hola, muy buenos días y bienvenidos a otra edición del Análisis del Mercado para hoy, febrero 15 de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, qué semana que hemos estado teniendo. Por un lado, pudimos ver hoy algo de volatilidad en los índices, en especial en Nasdaq, S&P, obviamente el Dow. Todos tres están apuntando o implican que van a tener una apertura al alza cuando abramos en el mercado. Una cosa que nos puede traer atención es que Berkshire Hathaway ha vendido 10 millones de acciones de Apple de sus 905 millones de acciones que tienen. No debe ser nada alarmante, puede que ellos necesiten el capital para ponerlo en otra parte, donde yo diría que Nvidia. Pero vamos a ver, ellos tienen una estrategia o tienen un trade que pusieron que es secreto y no lo van a publicar sino hasta de 3 meses. Y vamos a ver si será esa de que compraron Nvidia. Entonces, la implicación para hoy para el Nasdaq es de apertura hacia el alza. Vamos a ver si entonces regresamos a los 18.000, siendo la resistencia un soporte de 17.700 comprando. El S&P 500 tenemos una resistencia a 5.065, un soporte a los 40, a los 4.965. Pudo haber sido 5.000, pero yo creo podemos poner la resistencia psicológica de 5.000. Sería, si vimos a la baja, puede que ahí rebote, vamos a ponerla ahí de todas maneras. Ahí, 5.000, soporte 5.000, valor psicológico. Pero la implicación es a verse la alza, el RSI lejitos de ser sobrecomprado, entonces podemos tener ese push hacia arriba, regresar al máximo que hemos tenido creado el 12 de febrero para el S&P 500. Al Dow, igualmente, estamos buscando una implicación hacia el alza, que abertura hacia el alza, 38.800 sería nuestra resistencia, 38.400 el soporte. Petróleo, bueno, la Agencia Internacional de Energía está hablando de que pueda que una mayor oferta mundial de petróleo satisfaga el aumento de la demanda. Entonces, esto puede causar que los precios del petróleo en sí bajen. Hemos abierto con un pequeño gap bajista que prácticamente se cerró. Entonces, por ende, vamos a ir con esa, ya que en sí ayer tuvimos una fuerte fluctuación hacia los 79, casi a los 80, y cerramos a la baja. Este momentum, este impulso puede llevarnos hacia los 75 y un poco más. Entonces, vendiendo por ahora el petróleo. Gas natural está buscando sostenerse, creando un doble fondo ahora mismo. En sí estamos sobrevendidos, entonces una corrección es necesaria. Vamos a ver si esa corrección nos lleva hasta 1,90. Podemos ir comprando gas natural. Oro estamos buscando lograr regresar hacia los 2000, una fuerte fluctuación que estamos viendo ahora. Vamos a ver si logramos y 2010 iría nuestra resistencia comprando oro. Tenemos acá entonces plata, que igualmente viene fluctuándose por encima. Hemos pasado la media móvil. 23 sería nuestro target. Vamos a comprar plata. Cobre igualmente viene fluctuando fuertemente hacia el alza. Vamos a comprar cobre. Nuestro target sería 3.72 para cobre. Y el señor Bitcoin que ha logrado sostener el norte de los 50 mil. Vamos a ver si 54 sería ese punto. Hoy estamos sobre comprados. Algún tipo de corrección podría ser, pero ese Bitcoin es como su propia bestia. Entonces tenemos acá por acá las divisas, logrando el euro sostenerse el norte de 1,07. Vamos a ver si logra superar la media móvil y trazar hacia el 1,08. En la libra esterlina sí tiene un poquito más de fluctuación bajista. Vamos a ver si logra sostenerse a esos alrededores y rebota del bajo de ayer. Si no logra eso, entonces vamos a ver que continúa hacia el soporte de 1,25. Y esto puede lograrse pasar si vemos que en sí el dólar index continúa haciendo movimientos hacia la baja, o sea, si continúa obteniendo presión. Ahora, el dólar ven que lo ven un poco más débil después de haber alcanzado unos máximos de 3 meses ayer. Entonces, eso puede ser una corrección y esa corrección hacia 1,04 aproximadamente es la que podríamos ver hoy. Y si eso pasa,
un alza en las divisas, un alza en los metales, es lo que se pudiese ver. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les deseo un fantástico día y nos vemos mañana.